40. Achtung, Achtung, Nachkuppel links minus 40. Nachkuppel mittel rechts plus plus innen 80. Achtung, Achtung, Nachkuppel rechts minus eng, sofort mittel links plus 60. Mittel links Bellen Aufkuppel, sofort mittel rechts plus Land 70. Rechts minus innen Aufkuppel, sofort links voll 50. Mittel rechts plus innen, sofort links. Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos un sábado más aquí a Bio 7, al Magazine del Motor, a Motor Mag Weekend. Te habla Pablo Juan Arena y a mi lado Igor Zamorano. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pablo. Hoy tendremos un menú espectacular en el mundo del motor. En la Fórmula 1 visitaremos las finales mundiales. Nos iremos a Valencia junto a Fernando Alonso. También meteremos a un Fórmula 1 en la nieve, a ver cómo responde. Y de la nieve pasaremos al desierto, en concreto al Dakar. Pero eso sí, antes que nada, comenzamos con DTM, con el Campeonato Alemán de Turismos y con una fecha muy especial. La primera carrera que contamos aquí en Bo7 en directo. La penúltima de la temporada en el circuito francés de Dijon-Prenois. Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos los aficionados al mundo del motor, bienvenidos a todos los aficionados al deporte que se conectan. 25 años después de que arrancara la DTM, por fin en España vamos a poder ver en directo una carrera, ni más ni menos que en el Campeonato 2009, la penúltima, donde además llegamos a tiempo porque hoy mismo podemos tener campeón de la temporada, si no, habrá que esperar dentro de dos semanas, a fin de semana, fin de fiesta alemán, en el circuito de Hockenheimring. Será en dos semanas, pero antes nos queda la cita francesa, la cita del circuito de Dijon, donde es la primera vez a la que nos acercamos en la DTM. Nunca antes se había corrido en este circuito de Dijon-Prenois una carrera de DTM. Eso sí, hasta en seis ocasiones había recibido un gran premio de Fórmula 1. Seis ocasiones de Fórmula 1, cinco gran premios de Francia, un gran premio de Suiza. Nos estamos yendo en la última ocasión hasta el año 1984. Desde entonces, este circuito mítico ha vivido muchas situaciones, también durante la Fórmula 1 ha sido lugar de momentos históricos, como por ejemplo las luchas entre Villeneuve y otros pilotos que han marcado la historia de la Fórmula 1. Así que con Villeneuve, con Alain Prost, con las victorias en aquella primera ocasión, en el año número 74 de Ronnie Peterson a los mandos de un Lotus 4. En aquella ocasión incluso tenía menos distancia este circuito de Dijon-Prenois. Han pasado muchos años, pero llegamos hasta esta jornada. Llegamos hasta la DTM, el Campeonato de Turismos Alemán. Esta plaza sale Ekström, decimos sexto sale Schneider, pero no hay que olvidar que en el tercer lugar y con Mercedes, que es un dato importante, tendremos a Gary Paffett con 39 puntos y se encuentra a 14. Lo de los puntos, muy sencillo. Estilo Fórmula 1. La Fórmula 1, la gran competición conocida por muchos de nuestros televidentes, a la que vamos a hacer referencia continua porque es el argumento que ellos conocen. 10 puntos para el ganador, 8 para el segundo y a partir de ahí 6, 5, 4, 3, 2 y 1 hasta el octavo clasificado. Así que la parrilla ya está formada, lo estamos viendo con Bruno Sprenger, que saldrá desde esa primera posición, con Ekström en la cuarta. Ojo a Paffett, que sale octavo con su Mercedes del equipo Salzinger, y el campeón del año pasado y posible campeón en el día de hoy, matemáticamente lo sería si queda primero o segundo, Timo Schneider, que saldrá desde la decimosexta plaza. Creo que es importante para los televidentes que aman el automovilismo, lo van a entender muy rápidamente, pero los que no aman y son personas neófitas en el tema, pero les gusta el espectáculo de DTM, porque es en sí un espectáculo, es importante diferenciar la calidad y la cantidad de autos que hay. Esta categoría, que siempre fue multimarca y llegó a tener hasta 7 marcas en sus campeonatos anteriores, dentro de sus 25 años de existencia, estos últimos años compite básicamente con la salida de Opel y compite en Mercedes-Benz con Audi, y repartieron los 20 autos en diferentes años, de los cuales 12 son Audis y 8 son Mercedes. Mercedes no acepta que el auto que pase un año siga compitiendo, entonces es por eso que vas a encontrar
8 Mercedes-Benz, de los cuales 4 son 09, con la nueva especificación, 4 son 08, de 2008, y en los Audi vas a encontrar 4-4 y el resto, que son 2007. Pero Audi sí aceptó entrar con 2007 y evidentemente la evolución de tema es muy fuerte, porque del primero al último con un 2007 hay casi 2 segundos y medio. Pero para igualar estas diferencias existe el pesaje. No es lo mismo tener una configuración de 2009 que pesan más que las de 2008, 2007 son más ligeras para intentar compensar esa diferencia en pista. Porque partiendo de la base del peso del auto y de la homologación de este 2008 y 2009, que lo vamos a seguir repitiendo durante la transmisión porque es muy importante que la gente lo entienda, a partir de ahí aparece el lastraje de la carrera siguiente. Viene Timo Scheider, acaba de ganar en Barcelona, y cargan todos los 2009, cargan 20 kilos para esta carrera. Por ende, Mercedes-Benz, que viene de ganar en Manhattan Hatch, descarga justamente en Montmeló. Entonces, por eso hoy lo tienes a Bruno Spengler con su primer pole position, básicamente, y con una diferencia importante con respecto al segundo, pero es porque el Mercedes-Benz viene, para que lo entiendas prácticamente, con 20 kilos menos que el Audi. El peso, que siempre es importante en esto de los muy coches, importante. Y más en este circuito, que es muy nervioso, muy virado, un circuito de los antiguos con muchos toboganes, así que vamos a disfrutar, Paco. Sí, sí, por supuesto, y lo que estáis hablando vosotros, la diferencia de pesos, 20 kilos en un coche de carreras de esta categoría se nota muchísimo, y como estaba diciendo Pablo, pues por eso quizá estamos asistiendo a lo largo de la temporada a muchas victorias de Audi y sin embargo en esta carrera han conseguido la pole position. Ojo a Gary Paffett, le vemos ahora mismo en pantalla. Es probablemente, del equipo Mercedes, es probablemente el que puede intentar acercarse a Timo Scheider y a Matías Ekström, porque esta temporada ya lo hemos visto, cómo ha habido incluso tácticas de equipo, por decirlo de alguna forma. Incluso escuchábamos ayer a uno de los mandamases del equipo Audi decir que el resto de equipos Audi, que son, no son satélites como los conocemos en el, a pesar de su gran fuerza en el coche, tendrá que remontar desde la 16ª plaza. Veíamos ahí al mandamás del number one de Mercedes-Benz en lo que se refiere a competición. A Motorsport, o sea, Nobelhau es el jefe de Motorsport de Mercedes-Benz y obviamente está en el DTM porque manejan los equipos. Y el otro mandamás es el doctor Urhan Ulrich, que es un genio, que ha diseñado el R8, ha diseñado estos autos de DTM, ha diseñado el R15. Pero bueno, prefiero que nos vayamos a ver a Spengler a ver cómo acelera hoy en el tarde, ¿okay? Ya los tenemos ahí, están tomando las posiciones de la parrilla de salida con Spengler, que lo tenemos ni más ni menos que a la derecha de nuestras pantallas, a la izquierda, por tanto, la fila de los pares, la fila de Di Resta y también de Ekström, que es el segundo clasificado. Lo vemos, es el monoplaza, en este caso coche con la publicidad de Red Bull. En el cuarto lugar ya está todo listo. Los coches que están llegando a las últimas posiciones en la parrilla de salida. Nervios, emoción en el circuito de Dijon-Prenois. Va a comenzar la penúltima carrera, novena de la temporada en DTM de la cuenta de los 7. Semáforos que se ponen en rojo, se van a apagar. Y allí van de nuevo. Buena salida para Bruno Spengler. Se va a ir solo, Se tratan de escapar. Muy bueno. Es una táctica de equipo. Muy bien también Ekström. Uy, se le está colando bien por ahí. Estuvo a punto de ser segundo, caído a la 6ª plaza. Aquí si te descuidas pierdes 4 posiciones. Este curvón es un curvón peraltado que mete mucha fuerza G y básicamente, bueno, fíjate que Christensen ya lo pasó de resta, básicamente Gary Paffett se va para adelante, está Maru Enge que va muy rápido, el que viene detrás es Olivier Jarvis, estoy esperando que me pase la lista porque no los conozco todos de memoria, ¿ok? Y básicamente después tenés el pelotón. Pero Guardo para Ekström que está peleando, no, recordemos, por sumar todos los puntos que pueda. Y mira Timo Scheider, ¿dónde está? Matías Laude detrás, Catherine Legg detrás. Ahí viene, mira, no sé si te das cuenta que hay un poquito de compañerismo. Están dejando pasar los autos del equipo Audi, están dejando pasar básicamente a Timo Scheider. Lo dijo el doctor, lo avisaba el doctor ayer. Lo dijo el doctor Ulrich, que de esto sabe mucho, y si no, que le pregunte a él, ¿no? Bueno, recordemos que las órdenes de equipo están totalmente prohibidas, pero siempre hay recomendaciones, ¿no? Hombre, recomendaciones y saber lo que puede ocurrir después de la carrera. Se trabaja en equipo, al fin y al cabo. Escuchamos. Estamos tratando de tener un compromiso entre nosotros tres hoy, cuando básicamente llegue el audio Lincoln. Por ejemplo, ahora mismo nos callemos. Los planos están siendo muy breves, ¿eh? Pretendemos por lo menos que la gente sienta lo que es un auténtico V8 de 500 caballos rugiendo por el Dijon-Prenois.